lluvia se levanta, la televisión de la gente. Qué bueno estar con ustedes en Colombia se levanta. Me agrada mucho una vez más estar visitándoles en su casa, en su oficina, donde usted se encuentre, para presentar temáticas sociales, temáticas culturales, temáticas de aprendizaje, de derecho, muchas cosas que a ustedes, amigas y amigos, les interesan. Bienvenidas, bienvenidos a Colombia se levanta. La siguiente nota seguramente no le va a gustar a las autoridades de tránsito, pero resulta que en el corregimiento de La Buitrera hay 16 veredas y más de 28 callejones. El servicio de Metro Cali, o sea, los buses del MIO, como cosa rara, por allá tampoco van. Es que hay muchos sectores de Cali donde el servicio de transporte de pasajeros, el MIO, no es capaz de prestarlo. Quienes sí le están prestando un buen servicio, mire, son los ilegales. ¿Quiénes? Los que llaman transportadores piratas. Y la ciudadanía está defendiendo a los transportadores piratas, porque son la gran solución para movilizarse en La Buitrera. Ellos, pues obviamente, son vehículos que no cumplen con la ley para prestar el servicio de transporte. Pero si el MIO no presta bien el servicio, ¿qué hay que hacer? Rebuscarse a como de lugar. Entonces, ¿qué pasa? Sencillo. El mal servicio que Metrocali nos está prestando, ese sistema, no fueron capaces de ponerlo a funcionar realmente al servicio de Cali. Ese sistema no nos está movilizando adecuadamente. Los buses, cuando las busetas antes pasaban cada 2 o 3 minutos, un bus de esos se demora hasta 20 minutos y media hora. Entonces, fíjese, la comunidad está defendiendo a los piratas y diciéndole al tránsito, no los persigan, porque la comunidad los necesita. Para que se acabe esa problemática, tiene que ser que Metro Cali, con los buses del MIO, realmente preste un buen servicio. Porque ese es un servicio bien malo que tenemos en Cali, el del MIO. Bien malo es ese servicio. Yo, que lo utilizo con mucha frecuencia, sé que es pésimo. Pues a mí me sirve, es bueno, porque el MIO, no, eso uno se está hasta 45 minutos esperando un carro. Sí, de ida y de venida, y eso lo sabe todo el mundo aquí. Entonces sí, sirve, lo único que yo sí les digo es que ellos deben de mejorar la seguridad de uno, porque uno se monta y expuesto a un accidente y qué, pero uno lo tiene que hacer por la necesidad. Entonces yo sí estoy de acuerdo y les pongan sus normas y todo, pero ellos prestan buen servicio. Uno paga 1.000 pesos de aquí a Holguines y va en menos de 5 minutos. Muy bueno, porque me sirve todos los días para ir al trabajo. Tenemos una problemática demasiado grave por parte al MIO. El MIO, el servicio en las horas pico, funciona más o menos bien. Tiene una frecuencia de más o menos 6 equipos. Pero fuera de las horas pico, reduce notoriamente a 2, máximo 3 unidades. Entonces la gente se ve abocada a que a más de una hora les toca esperar a que baje un. Complementando, se viene presentando otro problema, que los choferes se parquean allá en el crucero y se ponen a charlar y a tomar tinto y a comer, y la frecuencia, como les repito, se reduce notoriamente. Por otro lado,
La veredas, el corrimiento tiene demasiadas vías, callejones, que realmente no tienen ningún servicio. Entonces la gente se recurre a este tipo de transporte para llegar con su mercado o cuando viene con paquetes grandes, llegar a sus casas. Entonces, por eso es fundamental este tipo de servicios que tenemos en el corregimiento. Realmente sí es cierto, es informal lo que se está prestando, pero si no tuviéramos esto, aquí hay, aparentemente hay gente muy pudiente que tiene su propio vehículo, pero la gente pobre que no tiene vehículo es donde se ve abocada a este tipo de problemas. Pues bueno, porque el mío no sube constantemente, entonces cuando uno va de afán, entonces están los piratas, pero pues por ahora los han perseguido mucho, entonces pues ellos no tienen cómo conseguir recursos. Entonces yo pienso que ellos deberían como agruparlos en un, meterlos en un grupo, que ellos tengan un reconocimiento de algo, como en una empresa o algo, que los organicen. Porque sí hacen falta los piratas aquí en La Buitrera. Yo soy líder minera, vivo en el corregimiento de La Buitrera, y lo que están ustedes haciendo aquí sería muy, muy importante, claro, porque es que nosotros necesitamos los piratas, porque nosotros en nuestras veredas tenemos enfermos y ellos nos prestan colaboraciones, nos llevan a nuestras casas. En cambio, los alimentadores nos dejan tirados por allá con nuestros mercados, no nos traen con los mercados, sino que solamente nos traen porque a los que traen corbata. Y nosotros como usuarios de las veredas necesitamos nuestros piratas, porque ellos sí nos llevan, así tengamos corbata o no la tengamos, nos llevan a nuestras casas. Que es un transporte muy rápido y cuando nosotros no tenemos para pagar el transporte, ellos nos bajan y nos llevan a donde nosotros lo necesitemos. El mío no cumple todas las especificaciones porque a veces no, las rutas son muy llenas y nosotros no podemos desplazarnos, y a veces hasta altas horas de la noche nosotros encontramos los carros piraticas que nos colaboran, nos llevan a diferentes, a los callejones. Mientras nos tenemos que desplazar en el mismo corregimiento, el mío nos cobra 1.500, mientras que los compañeros de los carros piratas nos hacen a veces los favores. No quiero que quiten los piratas porque yo vivo en el crucero. Entonces uno sale a cualquier momento, ellos lo cargan a uno, sea con plata o sin plata. Para pagar aquí al plan 1.600 en el mío, pues uno paga en el pirata 1.000 pesos. Entonces pues eso es una ayuda. Pues los piratas lo único, pero si los piensan sacar, ¿cómo vamos a hacer? Apoyo a la gente, para que nos ayude, para que no saque el único transporte que tenemos por acá. Sí, esta es mi casa y cuando uno necesita el servicio acá de los piratas, pues los carritos le hacen el servicio a uno hasta la vivienda. O sea, se mete por los callejones a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. A ver si, por ejemplo, digamos, dejan los piratas, para poder que, como yo, los únicos que se meten por los callejones, entonces se necesita ese servicio alterno. Secretario de Tránsito, no me quite el servicio de los piratas, los únicos que me sacan cuando estoy enferma. El servicio de los piratas nos beneficia mucho a nosotros, a la comunidad. En caso de necesitamos una urgencia, mi mamá es enferma y todo, entonces ellos nos sacan de una. Nos llevan a los sitios que necesitamos. Es un medio de transporte que le sirve más a uno, porque a mí el mío no viene y me recoge en la casa. Me gusta más el servicio por los niños, porque tarde en la noche le toca sacarlos a uno. Uno llama a un pirata, que yo tengo varios números de piratas, a la hora que sea yo los llamo y ellos llegan acá a recogerme. Y para el mercado, para todo. En cambio en el mío no podemos subir con mercado ni nada. No, acá no viene el mío. ¿Hasta dónde la deja el mío? El mío me deja allá en Fátima y me toca caminar todo ese trayecto. Con la niña, con chuspas, con lo que traiga. En cambio, el pirata me trae hasta la puerta de la casa.
Sí, donde quiten el servicio de los piratas nos tocaría venirnos a pie, a todos los de este lado. Señor secretario de Tránsito, tenga la bondad de no hacernos ese mal de irnos a quitar los piratas. Que aquí todo el personal de Galilea lo necesita. Aquí yo los he acompañado a las 10 de la noche allá a coger un pirata y a traer un pirata para sacar un enfermo. Entonces, el mío no va a entrar hasta aquí. Y nosotros los viejitos también lo necesitamos. Esta es la carbonera, esto viene siendo kilómetro 6.5, 8.5, 9. Hasta acá prácticamente los piratas son el único medio de transporte que se atreve a subir con esta carretera así pues en el estado que está. Ya que uno ni siquiera pagando un taxi desde abajo se mete por acá. Y pues el transporte es muy malo. El alimentador llega hasta el crucero, pero los que vivimos de ahí para arriba es prácticamente imposible. Los piratas son los únicos prácticamente, porque pues qué malo baja uno, lo sube a esa hora. Igual pues los precios tampoco son muy exorbitantes, un taxi te cobraría, si subiera te cobraría muchísimo más. Los piratas son los únicos que nos han servido acá, sí, prácticamente, porque aquí el mío no viene y no está el crucero, y ahí para arriba, listo. Yo soy un ciudadano acá de la vereda del Rosario, y aquí necesitamos el transporte informal, llamado vulgarmente los piratas, pero son transporte informal, que son los que nos presta el servicio hacia todos los callejones, hacia toda la vereda. Allá tenemos el Rosario, tenemos el Otoño, allá sube cualquier carro de estos a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, a sacar un enfermo, a sacar las personas que viven allá, porque para acá no hay urbano, no hay servicio del mío. Entonces, ¿qué es lo que presta el servicio acá? Los carros de transporte informal, los automóviles se dan. Yo le pido al señor secretario que por favor no nos saque el medio de transporte que tenemos nosotros los ciudadanos de acá, del Rosario, de la Buitrera, del Otoño. Hablo en voz de todos los ciudadanos de acá, hasta para la Honda también les presta el servicio los señores piratas. Creo, señor secretario del Tránsito, que es un pedir de antemano que por favor los deje trabajar y los deje prestar el servicio que tanto favor nos hace a nosotros la comunidad. A ver, el servicio que viene prestando el transporte informal, mal llamado los piratas, es un servicio que hasta ahora ha sido excelente, puesto que el mío no llega sino hasta el sector del crucero, y como ustedes pueden observar, esta es la carbonera, donde no existe ningún tipo de servicio, únicamente el del Rosario por la mañana y por la tarde. Este es un corregimiento que pues, está ya muy habitado, por consiguiente pues, se necesita ese servicio, y especialmente los jóvenes de que prestan el servicio, mal llamado los piratas, son personas que se meten a una finca a transportar enfermos, nos prestan el servicio a cualquier parte que le pidamos. Otro servicio que viene prestando el transporte informal es a las mujeres embarazadas, a los niños que a diario se transportan o tienen que ir a las escuelas. Como le digo, es un servicio muy necesario en toda la región. En un instante volveremos para seguir presentando este espacio con las distintas temáticas que siempre nos atañen. Recuerden escribirnos a colombiaselevantatv@gmail.com. Ya volvemos. Él es Mateo. A partir de ahora, empieza a escribir su historia. Una historia llena de amor, de sueños y esperanzas. Mamá, eres parte de su vida. La protagonista en su historia. Porque sabemos que quieres disfrutar de sus primeros días. En Mira, logramos ampliar la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas. Ley 1468 de 2011. Mira, nuestro compromiso es con todos.